Robert el muñeco maldito. Para los que no saben quién es Robert, aquí le enseño quién es Robert. Ese es Robert y de verdad que causa pánico, familia. Ya que lo están viendo, pidan permiso y discúlpense con Robert, ¿ok? Porque si no, le puede caer una maldición encima. Así que discúlpense con Robert. Perdona, Robert. Perdón. La historia comienza en el hogar del señor y la señora Thomas Otto, el año 1896, donde era muy conocido el hecho de que los Otto abusaban de sus sirvientes y no eran muy amables con la gente. Se dice que la señora Otto despidió a 4 de sus empleados cuando los vio en el jardín en una ceremonia que ella creyó que era brujería, por lo que inmediatamente los echó. Había uno de los sirvientes que ayudaba en el cuidado del hijo de los Otto, Robert Eugene, o conocido mejor cariñosamente como Gene, del cual se decía que estaba iniciado en el arte del vudú, y que de acuerdo a la historia, esta joven sirvienta le obsequió a Gene un muñeco. El muñeco medía 3 pies de altura y estaba relleno con paja. La sirvienta dio al muñeco muchos rasgos físicos que recordaban a los del joven Gene. Incluso se dice que Robert tiene cabello de Gene, y aunque parezca el cabello que ahora tiene Robert cambió de color, cosa que es totalmente rara, ¿verdad? Gene decidió nombrar al muñeco como Robert, y a partir de ahí se convirtió en el compañero del niño. Otto, al escuchar a su pequeño hijo hablando con su juguete todo el tiempo, escuchaba a su hijo respondiendo a sus preguntas con una voz muy diferente y extraña. A partir de entonces, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en la casa. Los vecinos reportaban con frecuencia ver el muñeco moverse frente a las ventanas de la casa cuando los otros no estaban en la casa. Por otro lado, Gene Robert comenzó a culpar al muñeco de pequeñas travesuras y sucedidos en la casa. Incluso los padres escucharon al muñeco reír y moverse por la casa. Gene comenzó a tener pesadillas y despertaba gritando por la noche cuando sus padres respondían a los gritos de su hijo. A menudo encontraban los muebles volcados y fuera de lugar y a su hijo muerto de miedo. Por regla general solían encontrar a Robert a los pies de la cama de su hijo y con una mirada extraña en los ojos mientras que Gene gritaba. Robert lo hizo. Hartos sus padres y para poner fin a la situación, decidieron que Robert acabara arrumbado en el ático cubriéndose de polvo. Al morir su padre, Gene recibió como herencia la casa donde vivió su infancia, así que decidió mudarse a su nuevo hogar en compañía de su esposa, además de aprovechar el espacio de su antigua casa para poder trabajar sin problemas, ahora que era un artista, y sobre todo darle uso al mirador que se encontraba en el techo de la casa, desde el cual podría inspirarse para obtener material para sus obras. No pasó mucho tiempo después de haberse mudado, cuando en el ático descubrió a su olvidado compañero de juegos. Él lo sacó de ahí para colocarlo en el mirador del techo. A partir de ese momento, el vínculo que hubo en la niñez entre ellos dos volvió a hacerse presente, lo que provocó una atmósfera rara y desagradable en la casa, la cual la esposa de Gene resintió mucho, así que aprovechando una ausencia de su esposo, ella decidió que había tenido suficiente y lo regresó al ático. Cuando Gene regresó y se enteró de lo que su esposa había hecho, se disgustó mucho y rápidamente corrió a rescatar a su amigo del ático, diciéndole a su mujer que Robert necesitaba una habitación para él mismo mientras lo colocaba de nuevo en el mirador. Y en ese momento la esposa de Gene comenzó a dudar de la cordura de su esposo. Entonces, en Key West comenzaron a correr rumores sobre Robert y sus maldades. Mucha gente contaba historias en las que decían haber visto y escuchado a Robert hacer cosas desde el mirador, ya que era común verlo desplazarse por la casa. Decían que Robert les hacía muecas y se burlaba de ellos cuando pasaban cerca del lugar. Los niños de las escuelas cercanas evitaban el pasar cerca de la casa de los Otto por
temor a descubrir que Robert los estuviera espiando desde el mirador. E incluso los Otto dejaron de recibir visitas porque ya nadie quería visitarlos. Jean incluso dijo haber ido al mirador y encontrar a Robert meciéndose frente a la ventana, quejándose de su encierro. Cansado de Robert y sus travesuras, Jean lo devolvió al ático. La gente que los visitaba reportaba al escuchar pasos en los cuartos del piso de arriba e incluso algunas risas que se escuchaban en ciertas partes de la casa, lo que de nuevo provocó que la gente se rehusara a atender las invitaciones que los Ottos hacían. Jean Otto murió en el 1972 y su esposa vendió la casa rápidamente, dejando a Robert olvidado en el ático y de nuevo las historias fueron olvidadas. Hasta que una nueva familia llegó a la casa y Robert fue descubierto por la hija de aquella familia. La pequeña, que tenía 10 años, se emocionó mucho al descubrirlo e inmediatamente lo bajó a su habitación junto con sus demás muñecos o muñecas. Robert, al parecer, la niña no fue del agrado de Robert y comenzó a molestarla, al punto en el que la niña gritaba de terror por las noches. Y cuando llegaban sus padres, la niña, muerta de miedo, señalaba al muñeco sobre su cama, alegando que trataba de matar. A después de 30 años, esta mujer sigue jurando que el muñeco se movía y trataba de matar porque el muñeco no la quería. Robert todavía viste con su traje blanco marinero, abrazando su león de peluche. Si lo quieren conocer, pueden visitarlo en el Museo de Martello en Key West. Pero como última advertencia les comento, dice la gente, cuando se encuentran en dicho museo y quieren tomarle una fotografía, primero hay que pedirle permiso para poder hacer esto. Por eso yo le dije a ustedes al principio, cuando estaban viendo el video, de que pidieran permiso a Robert, ¿ok? Así que pídale permiso. Si el muñeco inclina la cabeza hacia un lado, eso quiere decir que él está de acuerdo y no habrá ningún problema. Pero si él no hace nada y usted insiste en dicha acción y se ha burlado de él, lo más probable es que su cámara deje de funcionar y, según la historia popular de la maldición de Robert, caerá sobre ti. No solo afectándote a ti, sino a tus seres queridos si no creen. O sea, ¿escucharon bien? También afecta a tus seres queridos si no creen, ¿ok? Solo es cuestión de darle un vistazo a las paredes de la sala, donde se pueden observar infinidad de fotografías y cartas en las que le solicitan a Robert que levante la maldición que ha caído sobre ellos. ¡Wow! Incluso en el museo donde se encuentra hoy, se dice que por las noches se pueden oír ruidos y ver sombras desde su exhibición. Es más, se dice que al fotografiarlo o grabarlo, en ocasiones mueve su cabeza. Hay problemas con las cámaras cuando cuentan, se mueve el sombrero para fotografiarlo y la cámara dejó de funcionar. Esto fue una persona que estaba fotografiando a Robert y el sombrero no se le dejaba de mover y la cámara le falló porque Robert no había dado el visto bueno para que lo fotografiaran. Al ponerle el sombrero en su lugar, la cámara volvió a funcionar normalmente. O sea, que parece que le tocó el sombrero a Robert y entonces pues Robert se molestó. Y después pues empezó a funcionar la cámara, básicamente eso es lo que explica. Esto es una historia bastante real. De hecho, fue la inspiración para la película de Child's Play. Muchas personas, muchos investigadores que han ido a investigar este caso sobre Robert en este museo, se han llevado la sorpresa de cosas muy extrañas que le suceden. Se ha grabado el muñeco moverse, han grabado psicofonía donde se escuchan voces extrañas al lado del muñeco, se escucha una risa también, así que muy muy interesante lo que es Robert. Para los que no saben quién es Robert, pidan permiso ahora, ok, pidan permiso, familia, pidan permiso, voy a estar enseñando a Robert de nuevo, así que pidan permiso para que no le caiga la maldición encima, ok, y no se burlen de él tampoco. Ahí va, pidan permiso, familia, ahí están viendo a Robert, pidan permiso, ok, y digan que Robert no le haga daño, ok, que por favor no le haga daño. Así que Robert, por favor, no nos hagas daño. Solamente estamos dando a conocerte para que personas te puedan respetar más todavía, ¿ok? Así que, por favor. Mala mía, Robert, ¿ok? Ahí tienen a Robert, ¿ok? Ya vieron a Robert.
súper tétrico eso, de verdad. Así que si te gustó este video, por favor, deja tu comentario, deja caer ese like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete en este momento. Yo me voy despidiendo de ustedes. Será hasta la próxima. Peace out.